Bueno, ya habéis visto, lo vais a ver ahora, lo vais a ver a continuación. Es un simulador de partidas de novena era. Digo de partidas de novena era porque de momento va a ser solamente de partidas de novena era. Entonces, lo vais a ver, ya os digo que a continuación, pero antes de nada, antes de decirlo, no va a estar abierta en la beta hasta final de, bueno, hasta más o menos verano. Entonces, se van a sortear. Por mi parte se van a sortear, ya veremos si una o dos o tres, ya veremos, eh, pases para que podáis jugar desde ya mismo. Es un código que os lo daré al que gane. ¿Cómo se participa? Por aquí abajo tenéis que comentar, poner yo eh, si participo fácil y sencillo y vuestro nombre yo si sí participo y vuestro nombre y de todos esos que me pongáis esto solamente se, eh, se, se permite un comentario por persona de todos los que pongáis os, os sortearé en directo un pase para vosotros uno o dos ya veremos lo que, lo que hacemos entonces recordar es muy importante poner abajo en comentarios yo si sí participo vuestro nombre y os daré la, la, la participación. Eh, decir que mañana. Hoy. Di, viernes día 19. A las 10 de la noche. Tendréis una, pues una entrevista. Con pues los que he podido reunir. De, de la gente de esta. Que ha hecho todo el tema de, de vale. Así que habrá una entrevista con ellos. En directo. Tanto en Twitch. Si no estás en Twitch conectados por aquí por aquí abajo por aquí abajo pongo mi Twitch metos en el Twitch darle a seguir darle a suscribiros si estáis en Amazon Prime ya que estamos y mañana habrá un, un directillo no sé si va a estar solamente en Twitch así que os recomiendo que os metáis a Twitch eh, primera parte haremos una entrevista a la gente que lo ha hecho y segunda parte eh, pues resolveremos las dudas que tengáis en directo o, o que hay, me hayáis dejado no voy a haceros esperar más. Vamos a ver cómo funciona esto, que vais a flipar. Bueno, 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 bueno. Ya estamos aquí. Y sí, tanta expectación es para esta movida que acabáis de ver el tráiler. ¿Por qué tanta expectación? Porque para la gente que pues, jugamos a Novena, eh, esto pues nos hace la vida. Muchísimo más fácil. Además de estos tiempos de pandemia. Que no podemos salir de casa. Hay gente que no juega al V. Yo por ejemplo. Porque es horriblemente... Horrible. Evidentemente de gráficos es muy malo. De hecho no salen las miniaturas. Y, y bueno pues el sistema se puede mejorar infinito. Entonces ¿qué ha pasado? ¿Qué nos han hecho estos compañeros? Nos han sacado... Una especie de... Bueno, Universal Battle. Que está mejorado mil por mil. Os voy a comentar un poquito cómo, cómo va el tema. Las cosas que a mí más me han gustado. Y yo creo que seguro que os gustarán. El, el sistema que tiene para pues, meter y dejar. Pues, las partidas. Los ejércitos y demás. Y ya os aviso que. Pues. No sé exactamente cuándo subiré esto. Imagino que el viernes. Pues que el viernes 19 por la noche, <coughs> a las 10, habrá directo, habrá directo en el canal, tanto en YouTube como Twitch, o posiblemente solamente en Twitch, así que estás atentos a Twitch, que lo tenéis por aquí debajo, con unos de, uno de los que están más metidos en el ajo de, de esta historia. Y no sé si al final estaremos jugando una partidilla, si la jugaremos más adelante. O eh, estaremos con el chat atento a, a todas vuestras preguntas. Porque yo sé que tendréis bastantes preguntas. Y, y bueno, pues eh, estaremos en directo para, para que nos comentéis qué os ha parecido el proyecto. Nos comentéis que por se ha hecho esto así, se ha hecho esto así, algunas ideas, o sea que se está abierto a todo. Lo primero, antes de enseñaros nada, decir que esto es una, una beta. O sea, no está. El, pues el juego totalmente terminado evidentemente así que esto en teoría estará para verano pero lo están sacando ahora para meter a gente de, de tester para bueno pues que lo vaya probando que nos diga los problemas que hay y que nos esté contando un poquito pues todo, todo todos los fallos que podría haber o, o las mejoras que se podrían hacer eh, yo os digo que es muchísimo mejor que universal battle Está hecho para novena. Era, así que esto es lo definitivo. Se piensa hacer con más juegos. O sea, sí, se piensa hacer. Pues ahora mismo es con novena. Pero más adelante es muy posible que se adecuen a otros juegos. Y luego os diré un par de cosillas más. Lo dicho, mañana. O hoy, a las 10 eh, de la noche. El viernes 19. Estaremos. El señor Feitor y yo en directo, pues consultando vuestras dudas, jugando o lo que vosotros me pongáis en los comentarios, decirme y también decirme qué os ha parecido también por los comentarios. Eh, como estáis viendo, como estáis viendo, eh, pues evidentemente se va a jugar aquí en este rectángulo y bueno, pues estamos viendo también que eh, nos rodean, pues una zona boscosa, unas piedrecillas, unas montañas. La verdad es que la ambientación está francamente bien. ¿Qué pasa? Yo lo tengo a tope. Bueno, esto es a tope lo que ahora mismo da el juego. Que tampoco es que pues. Pase nada por tenerlo más o menos. Si le damos a la J. Si le damos a la J, ¿veis? Una vez, dos veces, tres veces, las que veamos. Que se nos va a quedar así al final. ¿Esto qué significa? Pues que la gente que no tenga un ordenador potente. Bueno, potente, a ver. Eh, con esta primera. Con esta primera opción. Con esta primera vez que le damos a la I. Queda bien y yo creo que esto lo va a poder mover todo Cristo. Eso que, que lo sepáis. Entonces, eh, si no lo queréis tener a tope, igual que las, las, las miniaturas, que las veremos luego, os recomiendo que pues le deis a la, a la J para ir bajándolo. Yo lo tengo a tope, que le dais a la I, pam, 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 pam. Y así lo tenéis a tope. Bien, eso para empezar. Para empezar, hostia, es que me he metido a la, a la partida y me va como un pedo. Pues le bajéis la resolución con la jodilla y eh, así pues ya os va a ir perfecto cositas cositas hemos dicho que eh, es para novena así que nosotros podemos importar listas del new recruit ok entonces esto cómo lo hacemos pues nos registramos en nuestra lista con el new recruit o la lista que tengamos de pues, vampiros, por ejemplo, yo estas las tengo sin acabar todavía, las hecho. Las tenía hechas para. para enseñaroslas. Y lo que va a hacer va a ser. ¿Veis que tenemos ahí la lista? Le daremos a deploy. Y nos sacarán. Eh, pues la lista. Ya verás. Fácil y sencillo, ya está. A empezar a jugar. ¿Vale? Aquí tenemos las miniaturas. Bueno, las miniaturas. Todavía no están acabadas, pero bueno... Estas ya tienen pues un poquito de color... Hay otras que no tienen nada de color... Como estas, a ver, nada de color... No están terminadas... Porque esto recordemos que es una beta... Entonces se van a ir implementando muchas mejoras... Pero evidentemente que para jugar... Es muchísimo mejor... Que el Universal Battle... Ya veis que algunas texturas sí que están hechas... El dragoncito con el vampiro... Eh, los quequitos... Los esqueletillos... Los lobetes... Esto que estáis viendo aquí, que veis en la cabecilla, eh, pues es el campeón. A ver si tengo, bueno, este es el estandarte, el músico es el saxofonista y aquí otro campeón, ¿vale? Así que ya lo sabéis, ya sabéis cómo importar las listas del New Recruit. Si no lo tenéis os animo a que a que os hagáis una cuenta en New Recruit y le, nada, es, es muy fácil, le dais importar, ponéis aquí, aquí saldrá pues vuestro, vuestra nombre de usuario y contraseña para que os metáis para que se pues se actualice y os saldrán todas vuestras listas vale eso es para empezar para empezar ya lo tenemos así y para jugar oye que es que pues es la línea de o sea el, el mapa tal sin problema le daremos a eh, crear setup y aquí elegimos lo que queremos. Oye, que es que quiero. Eh, pues esta que es eh, quizá la que más también. Diferente. O si no, metemos la de. Flanco rusado, que es la que más nos cuesta realmente ¿no? poner en la. En la partida. Ya la tenemos medida. Tenemos medido todo. Podemos cambiar. Pues eh, el ángulo que queramos. Y aquí. Pues la partida que vayamos a jugar. Ya nos ponen aquí los, los puntitos y no tenemos que hacer nada. O sea, esto es lo, lo mejor que habéis visto. Porque esto nos ahorra un montón de tiempo al final. Y, y está, francamente, bien. También le podemos dar a random y que nos elija la que le, le dé la gana, ¿veis? ¿Vale? Eso no hay ningún problema. Entonces, voy a poner una un poquito más cómoda. ¿Qué pasa? Que queremos... Eh, pues eh, terrenos de, de juego queremos poner una colina fácil, le damos a create terreno pues eh, una colina un impasable, lo que queremos lo que queramos oye, que es que quiero jugar la la 15 la, nos, evidentemente he puesto la, la, esta mierda pero nos sale ya la partida con la escenografía estamos viendo que nos sale ya la partida con la santa escenografía otro punto de la leche ya os lo puedo asegurar bueno luego pues si queréis quitar alguna cosilla pues eh, le damos al al a suprimir y se puede quitar o o o eh, le podemos dar aquí a la derecha o aquí para ver para poner lo que hemos quitado en fin ya sabéis echar atrás echar adelante y para que no tengáis que quedarle a delete o solamente dejar lo que queráis. Yo, por ejemplo, a ver si puedo. ¿Veis? Así, quito todos los ejércitos. Así que, si nosotros queremos crear un mapa, es fácil. Le damos aquí. Le damos aquí. Y nos crea el señor mapa. Es que eso, la verdad es que está francamente bien. Que ya esté todo predeterminado y no tengamos que hacer. Eh, pues nada. ¿Qué más os quería explicar? Unidades. Bueno, pues nosotros estamos viendo aquí. Eh, seleccionamos el ejército. Oye, mira, qué demonios. Pues vamos a hacer una lista. Eh, o sea, una lista. Un, una miniatura. Eh, esta, por ejemplo. Venga. Pa, ponemos una solamente. Oye, que queremos... Eh, filas de 5. Frontal de 5, filas de 5. Con campeón. Músico y estandarte Esto es la formación, si la queremos junta O de hostigador, vale, o dispersa ¿okay? Le damos a junta y nos sacará La unidad de los Ahí los tenemos De los horrorcillos, bien La tenemos por aquí La tenemos por aquí Otra cosa muy Muy buena, bueno, ya veis que Que sí, que esto hay que mejorarlo y demás Se pintará, bueno, que esto tampoco se pintará Mucho porque son, son Horrorcillos Aquí a la derecha nos sale, nos sale las reglas de la unidad. Estáis viendo que nos salen las reglas de la unidad. Esto es algo que nos ahorra también un montón de tiempo. Oye, mírame cuánto marchan o cuánto tal o cuánto mueven o pam lo miráis aquí. Oye, mira a ver qué reglas tienen pam lo miráis aquí. Esto también se harán. se irá mejorando. A ver si para verano está también mejorado eh, con lo que hace cada cosa. Al igual, también os avanzo que se está trabajando, se va a intentar trabajar en la traducción al español. Que eso ya sabemos que eh, hay mucha peña que le interesa. También decir que este juego no solamente es para España. Este juego eh, es para la comunidad internacional. Entonces, tened en cuenta que, eh, que esto lo va a jugar mucha gente. De hecho, la beta que estéis jugando ya está. Eh, Internacionalmente, y hay gente que está jugando que no solamente es de España. Eso que lo sepáis también, ¿ok? Vale, pues nosotros tenemos aquí la unidad. Podemos moverla. Este está aquí porque voy a borrarlo porque lo he sacado solitario. Eh, ¿Cómo podemos mover esto? Fácil y sencillo. Oye, mira, que queremos ir hasta aquí. ¿Veis que nos ponen las pulgadas? 10 pulgadas. Podemos moverla y ya sabemos dónde la hemos dejado. Y si, por ejemplo, decimos, ostras, es que la he movido aquí y no la quería haber movido nada le dais atrás a control Z lo podéis hacer también por control Z pam y la dejáis donde estaba eso es muy interesante porque eh, ya os digo que en Universal Battle es una mierda dejarla donde estaba en fin hay muchas movidas eh, queremos eh, pues moverla de un lateral vamos a fijarnos sobre todo en esta en esta parte de la derecha esta parte de la derecha si tenéis alguna duda tranquilos porque mañana Hoy hoy lo estaréis viendo. Hoy viernes 19 por la noche a las 10. Ya os digo, que habrá directillo. Y si tenéis preguntas, lo vamos a explicar todo. Pues otra vez. O para la gente que, que quiera ver el directo. Pues se le explicará, ¿vale? Seleccionamos la unidad y podemos añadir más bichitos. Más miniaturas, ¿vale? Esto sirve sobre todo, pues, eh, para. Para zombies o para esqueletos. Pues así los podemos ir añadiendo. O. Con, como nos pone aquí los atajos rápidos con el más o con el menos seleccionamos si no queremos darle aquí todo tiene atajos rápidos pero yo creo que para empezar como me ha pasado a mí como le pasará a todo el mundo es mejor yendo pues mirando a ver cómo va el tema pero bueno le dais al más y pilláis la, las miniaturas que queráis más y le dais al menos oye me han matado tres oye que me han matado cinco os recomiendo que <coughs> Eh, para a la hora de quitar las minis las tengáis muy en cuenta a la hora de, de contar la, la resolución okay, eso ya lo veremos un poquito más adelante os quiero explicar también cómo reformar esto aquí que pone reform oye que es que quiero reformarlas pues en columna de uno venga pues pam, toma aquí para la conga vale esto también es muy importante esto es muy importante porque, eh, francamente, viene muy, muy bien. Esto está muy, muy bien. Pero bueno, lo ponemos como estaban. Eh, ya veis que se hace en un segundo. Mantiene el centro, que es lo importante. Porque si no, se harían muchas perradas. Ya lo sabéis. Y es, francamente, importante. Aquí tenemos el cambiar de base. En este caso, pues no nos haría falta. No, no, no queremos cambiar de base. Pero para otras cosas, sí que podemos utilizar. Otra cosa muy importante, el campo de visión, veis, voy a quitar esto, el campo de visión que tienen, tanto retaguardias y demás, y lo que nos están eh, poniendo aquí son las medias pulgadas, veis que esto es media poda para pues, el tema de aproximaciones y demás. Estos son tres pulgadas y demás, eh, eh, viene muy bien, eh. viene muy bien porque el eh, contrario puede ver nuestras unidades y nosotros podemos ver las suyas. Así que eso es otro punto a favor que no tienen otros juegos. Esto es para mostrar los pivotes. ¿Lo ¿Estáis viendo? Podemos dar las vueltas a unidades. Esto es para montar los pivotes. Eh, ¿Con esto a qué me refiero? A que sin tener que mover la unidad, ya sabemos si vamos a poder pasar o no. Que si ponemos otra unidad, vamos a poner otra unidad si queréis. Otra unidad de... Pues... Eh, venga, a ver si salen verdes. Oye, que es que hemos puesto esta unidad... Pues aquí. ¿Vale? Como podría pivotar? ¿No podría pivotar? ¿Me chocaría? Pues está claro que aquí nos chocaríamos. Eso está muy bien. Porque así ya no, nos ahorra una barbaridad de tiempo. Eso sí, no podemos tener dos eh, ventanitas de estas. Dos show pivot... A la vez, no podemos tener esta. Tenemos que quitar una y volver a poner la otra. ¿Bien? Eh, pivotajes. Pivotajes sexys. Aquí. ¿Cómo podemos hacer los pivotajes? Vemos. Pues esto si queréis eh, Vemos que al llevar el, el ratón por detrás de las unidades, nos salen estos redondelillos. ¿Cómo funciona esta historia? Pues con el del centro pivotamos sobre el centro. Con el de la izquierda pivotamos hacia adelante o hacia atrás. Veis que nos está contando también las pulgadas. Algo muy interesante. <laughs> podemos hacerlo hacia atrás, hacia adelante. Y bueno, pues hacia el otro lado pues no hay mucha historia. Podemos pivotar. Algo muy, muy... Bueno, que, que realmente es, es muy, muy útil. Aquí lo tenemos. Más cositas que podemos ver por aquí. Esto es bueno para, pues, para algunas cosas que son random, pues está muy bien también. Y pues rotar directamente 90 grados desde sin perder el centro. Francamente, bien también. Nos olvidamos de las persecuciones raras o cositas de estas. Y eh, pues eh, pues evidentemente, pues para que no, no podamos moverla, solamente podamos moverla en el eje transversal. ¿Veis? Se adelante hacia atrás y demás. Eh, esto es el que pone el link Estáis viendo es para unir personajes por ejemplo por ejemplo vamos a crear un personaje pequeñito eh, bueno os voy a enseñar también claro esto es lo que pasa si no cambias la <laughs> la peana ahí está Bichos grandes que también tienen su peana. Y vamos a meternos uno de estos sin nada, sin, sin nadita. Para que veáis la, la comparación. No está hecha la gran mundicia, no está hecha todavía, pero os digo que va a quedar francamente bien. Bueno, tenemos este tipo que es el abre ¿ok? Y queremos meterlo dentro. Lo que haremos será linkearlo. fuera esto. Lo pillamos. Bueno, estos también se pueden, pueden rotar, moverse y toda la historia. ¿eh? Eso que lo sepáis. Le daremos a él, le daremos a Link y le daremos a la unidad que queremos meterlo. Y entonces ya lo tenemos metido. Y al mover la unidad se va a meter. ¿Qué pasa? Que si nosotros rompemos el link, lo ponemos por encima, no se va a mover con la unidad. Que lo sepáis. Ok. Eso es muy interesantito. Nuestro el delete. Yo lo hago con suprimir. Ya sabéis que hay atajos rápidos. Y se puede hacer con el delete. Podemos escribir en la pantalla. Tequitín. Como queramos. ¿Vale? Y borrarlo. Eso también. Es de, es de agradecer. ¿eh? ¿Qué más cositas eh, os podría enseñar? A la hora de quitar minis, bueno, pues podemos quitar una y eh, podemos... Para soltar una miniatura, por ejemplo, como os había dicho, para que no os perdierais la cuenta en la resolución de batalla, eh, lo que podéis hacer es eh, darle doble clic a una mini y la sacamos, doble clic y la sacamos. Oye, que hemos matado tres, para tenerlas en cuenta. Luego sí, le dais a suprimir y ya está. Y a la hora de sacar más unidades, podemos darle a la unidad. Y darle al más y nos va añadiendo más minis. ¿Qué pasa? Que claro, pues si nosotros metemos al héroe aquí dentro, esto es solamente para que le cogéis el tranquillo. Cogemos a este tipo y directamente le damos a suprimir. Y este le damos a anclar a esta unidad y así lo metemos directamente. Otra cosa que es un puntazo a favor es que nosotros cuando metemos y sacamos los héroes, no nos quedan aquí eh, en medio como una mierda, ¿veis? Se pueden poner en medio si queremos, pero veis que nos lleva como si fuese un imán pap, al hueco. Así que eso está otra vez, francamente, bien. Eh, esas son las cosillas que a mí más me han, me han convencido. Pero, pero, evidentemente, no acaba todo ahí. Vamos a hablar eh, de otra cosa que me ha gustado mucho, que me ha parecido muy, muy, muy decente. Y es otra forma de importar las listas. Porque nosotros ya hemos visto que podemos crear las, eh, las unidades con el ejército que queramos. Podemos crearlas de una en una. Podemos importarlas desde New Recruit. O podemos, a ver si me deja, yo creo que sí. Eh, si, tenemos, si tenemos una lista en el PC, por ejemplo, que esté hecha con New Recruit, lo que hacemos es la copiamos. Y veis, yo la he copiado. No lo estáis viendo porque lo estoy haciendo en la otra pantalla. Pero solamente hay que copiar. Si tenéis la lista de Vampire Covenant. Hasta. Que, desde donde pone la V de Vampire. Hasta el 4500. O hasta lo que valga vuestra lista. Todo, 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 todo. Y os saldrá automáticamente esto. Lista detectada. Quieres cargar esta lista? Le damos así. Y nos va a cargar la santa lista. Aquí. La tenemos, señores. Esto es... Cremita. Lo que nos ahorra esto es la leche. Evidentemente, si queremos hacer la lista en el New Recruit, pues lo mismo. Le damos a importar y demás. Pero, si la tenemos en... En... Blog de notas o como sea... La podemos importar de esta forma. Y nos ahorra un montón de tiempo también, ¿vale? Así que... Eh, yo creo que esto... Va a ser... Muy, muy buena opción para. Para pues eh, poder. Meterle caña a esto de novena. Porque es, es muchísimo más fácil. Mucho menos complicado. Y mucho más vistoso. Está clarísimo. Eh, os quería comentar un par de cositas también. Antes de acabar. Dos tonterías, porque quiero hacer un vídeo, o oh, el que hagamos mañana. Va a ser más extensivo, que hagamos hoy viernes. Esto de aquí de la derecha, que imagino que lo estaréis viendo, ¿vale? Le dais aquí y aquí es la peña que está jugando. ¿Ok? Bien, no hay más. La, eh, habrá que darles permisos, yo como estoy aquí solamente, pues le dais al out-to-play y permitir jugar y podemos jugar. ¿Se puede entrar a mirar sin jugar? Sí, eh, no recuerdo ahora cuántos me dijo, no sé si eran... 15, 15 personas podían estar alojadas en la misma partida. Que eso también está, francamente. Pues muy bien, está muy bien. Eso que lo sepáis también. Que se puede entrar a mirar. Si las partidas se pueden poner con contraseña o sin contraseña. Vamos a basarnos un poquito. Bueno, el tema de dados. Podéis aquí elegir la cantidad de dados de tirar. El número de caras. Que si de 8 o de 6. Para magia, lo que sea. Y, y, y aquí nos sale el blog. El log. De todo lo que hemos ido haciendo Movimientos, tiquiti, tiquiti, tiqui, tiqui. ¿Veis? La consolita Bien, más cosas Que seguro que se me olvidan Es que hay muchísimas cosas, ¿eh? Hay muchísimas cosas Por ejemplo, tiramos 3 de 6 Nos pondrá aquí Voy a quitar la consola eh, Nos pondrá aquí Lo que eh, hemos sacado Tanto la suma ¿no? como lo que hemos tirado Aquí podremos poner el texto, lo que queramos también, para que quede constancia. Y podemos poner eh, aquí, creo que era, si ponemos 3 de 6 nos los tirará así también. Así que podemos ponerlo aquí. O podemos poner eh, 5 de 8 y nos los tira también, por ejemplo. Que eso también está muy bien, ¿no? Así lo ponemos directamente. Eso también son pues atajos rápidos que, que están francamente bien. Vamos a quitar esto. Bien. ¿Qué más cositas tenemos por aquí arriba? Eh, esto es muy guapo también para la hora de jugar con, eh, con novena. El tema de la magia. El tema de la magia nos trae aquí la leche. Aquí está, ¿veis? Aquí nos lo tenemos ordenado por eh, saberes. Cada saber tiene un colorcillo. Y aquí tenemos: pues, los eh, que si flux y las runas, que si, bueno, lo que nosotros usemos para nuestros ejércitos. Eh, pues un pack, y nos sale aquí en medio. ¿Estáis viendo? Individualmente, pues, oye, mira, que esto tiene esto, que esto tiene tal. También tienen eh, las calaveritas. En otro lado, creo recordar. Pero bueno, las tendrán en otro lado. Estos son pues, los cometes del vampiro. Oye, que queremos marcar, ¿veis? El, el hechizo hereditario. Y este es el hechizo hereditario. Nos lo ponen por aquí. Lo que hace y demás. Y para marcarlo. Eso está muy bien también. Así nos olvidamos de que no, mira, que te he dejado ahí una calavera que no llegué. Pues no, puta, pónmelo bien. Igual pasa con las magias. Nosotros le damos a la magia y tenemos los eh, números de los hechizos. Y nos lo pone a la derecha. ¿Veis? Que nos lo, lo pone aquí a la derecha abajo. Vale, voy esto. Nos lo pone aquí a la derecha. El 1, el 2, el 3. Oye, mira, que es que. Eh, me quedo con el 1 y el 5. Vale, pues los demás los quitáis. Y estos me los voy a guardar. Vale, para la, la inflamable, por si acaso. Muy. Muy recomendable Así, nos lo ponemos aquí Venga, el 1 y el 5 Y estos también Creo que se pueden coger todos a la vez Creo que se pueden coger Sí, veis Se pueden coger todos a la vez Con el, nada, mantenéis pretado el control Y se pueden coger todos a la vez ¿Qué pasa con esto también? Que nosotros, mientras vamos rotando la pantalla Vemos, vemos como los eh, números y las letras Más rotando a la vez que nosotros Eso está muy bien Porque si yo soy el rival Ah, mira, que tiene el hechizo número 5. Que no sé qué. Y así lo vemos perfectamente. Al igual que si nos cascan, pues. El, el inflamable, ¿no? También lo vamos a ver derecho. Una muy buena idea. Y la verdad es que está francamente bien. Muy bueno para solucionarnos la vida. Esto imagino que igual van poniendo, van cambiando las historias. Eh, para que sea más, visi, más visual y demás. Eso es francamente. Muy bueno. Tokens, aquí es lo que os decía de las calaveras. Un pack de heridas. Pues aquí tenemos el pack de heridas. ¿Cómo lo seleccionamos todo? Pues con control podemos ir pillándolas todas. Ahí las tenemos. Y cuando nosotros las ponemos encima, las podemos linkear. ¿Veis que están aquí el link? Oye, mira, es que este ogro tal. Pa. Y las tenemos aquí. ¿Con esto qué ganamos? Que no se nos pierdan las heridas y hagamos el trucker matrucker. ¿Vale? Así que no se nos van a quedar en el terreno de juego si lo hacemos bien. Si linkeamos. ¿Vale? Linkeo aquí otra. Venga, pues aquí, aquí te quedas. Dos heridas tiene eso. Eso es muy bueno también para evitar más truckers. Las quitamos. También, pues tienen, pues más, que si una banderita, que si de una en una, que si me gusta más el rojo, el naranja, bueno, el rojo no, el naranja, el morado y demás. Bueno, pues unos tokens que siempre viene bien. Y, evidentemente, la regla. Una regla que podemos sacar más de una. Como podéis ver. Una regla ampliable, una típica regla, muy bien, sin más, ¿vale? Un par de reglas se pueden sacar y más todavía. Eh, ah, esto es para elegir eh, Cambiar los lados Para no tener que moverte tú Evidentemente. Aquí no va a pasar nada Porque es para cambiar las líneas igual Y para fijar el terreno Y que no lo podamos mover eh, vale, pues, pues Así directamente No nos deja moverlo Algo muy importante Que se puede hacer en otros juegos Pero que lo sepáis eh, Respecto al terreno Me gusta La verdad es que es chulo Joder, la gente se quejaba de que en novena no se juegan con cosa 3D y tal, que cual, porque era más rollo y eso. Y la verdad es que así, así se puede jugar muy bien. Y están bien hechos, está muy bien, está muy bien. Se va a mejorar, es que encima todo esto se va a mejorar bastante. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, la podéis poner en los comentarios por abajo y mañana o esta noche la solucionaremos sin ningún tipo de problema. Ya hemos visto todo lo que hay por aquí. Las unidades, el terreno, la magia, los tokens y la. Eh, y las. Eh, joder, las reglas. Y esto, pues es para verlo desde arriba. Que luego podemos volver abajo. También lo podemos hacer así. Se maneja con el ratón. Con el ratón se maneja. Con el ratón derecho. Con el botón, con el clic derecho. Podemos hacer este movimiento. Con el clic izquierdo es lo que señalamos varias unidades. ¿Veis? y las podemos ir moviendo ojo ojo porque os puede pasar esto si lo hacéis de esta forma señalarlas todas bien y entonces moverlas si nosotros señalamos así pues vamos a mover esto que tenemos señalado aunque luego con el tema de, del magnetice de este del magnetizado van a volver a su sitio o sea, que tampoco es una locura no, no, no os preocupéis pero es algo pues a, a tener en cuenta para moverlo así son las flechas o pues w eso es ir, haciendo, ir haciéndose con los controles. Y no hay ninguna historia más. Eh, ya está, es que tampoco hay mucho más. El que haya jugado V sabe cómo funciona el tema. Seguramente eh, mañana se, se me han olvidado muchas cosas. Porque esto tiene telita. Una vez que se le pille el truco, pues. Eh, ya está. Ya estará todo. Todo bastante más rápido. Y lo que os quería comentar: Algo de que, que no van a tener otros juegos. Porque, ay, es que esto es muy parecido a tal. Es que fíjate. Bien, primero, va a ser gratuito. Todo va a ser gratuito. Eso sí, eh, pues las skins serán las que sean. Os voy a enseñar las que ya están acabadas. Es algo importante. Vamos a crear un, un ejercitillo de nanetes. Eh, bueno, os voy a crear un. Sí, venga. Lo vamos a montar en el trono Que queda mejor Mira, fijaos No se me ve el trono ¿Por qué? No lo sabremos No lo sabremos Ah, ya sé por qué Porque justo ahora están... Están cambiando los puntos Es que lo he querido hacer eh, Lo último Lo último Para que lo podáis ver eh, Con todo actualizado Pero es que justo ha salido hoy Que es el último día Con, con el tema de... De todas las, las unidades. Vamos a ponerlo así. Sí, igual me he pasado, ¿no? Igual me he pasado. Pero es que así mola más. ¿Veis cómo están acabados los enanetes? Acabados. Es que ya tienen su... Hasta los ojitos y todo. Colores. Luego hablaremos de los colores. Luego hablaremos de los colores. Voy a eliminar esto porque es una locura. Igual me he equivocado, señores, y hay que poner aquí un 1, aunque no lo sé. No, lo veremos. no, vale, están cambiándose, esto está cambiando. Vale, eh, vamos a hacer, pues, un mini ejército de de enanetes para que los veáis. Eh, joder, ahora. Esto tampoco va a cambiar mucho. Esto es por aquí. Vamos a poner, yo que sé, unas babas largas también. Esto fuera. Esto fuera. Si lo podemos quitar, claro. Ahora. Vale. Y, y, y. Alguna unidad, pues un poquito. Vamos a ver. Pum. Uh. Esto tener cuidado porque me pasa mucho a mí y a bastante peña. <laughs> Ahí tenemos este. Vamos a sacar, yo que sé, un órgano. Vamos a sacar... Eh, unos giros. Esto va a ser de 3 Venga. Un Steamcopter. Ok. Veis que estas unidades ya están pues... ...bastante mejor, como estáis viendo... ...que los... Eh, ...que estos de aquí atrás... ...que no están acabados, ¿no? ...estos no están acabados... ...poco a poco, como os he comentado... ...se va... ...se va a ir acabando... ...y estos sí que son... ...babas largas, ¿eh? Y no, ...y no lo... ...lo que habéis visto por ahí... ...se están acabando... ...de hecho, Bretonia está acabada... ...os los enseñaré también en otros vídeos... Eh, enanos e imperio Y fijaros que ya pues están metiéndole cañita Pues al resto de ejércitos Así que estarán todos ¿Qué pasa? Podemos personalizar, personalizar Los colores de el, nuestro ejército Bien, a ver cómo era De todas formas De todas formas, podemos personalizar Creo que era eh, No todas las unidades Eso para empezar Pero. Aquí están, ¿vale? Le damos a la unidad, menú, opciones, army color, y aquí podremos elegir, pues, eh, los dos colorcillos predominantes. Vamos a ponerlo verdes y Ma morados. ¿Veis? Pues el faldón lo tiene verde y esto morado. Está bien, la verdad es que está francamente bien, se pueden cambiar bastantes cosillas y así podemos personalizar nuestros nuestros ejércitos más cositas que os quería comentar el resto ya los hemos visto esto pues es, es meramente visual se tiene pensado que, que sí que en un futuro pues salgan como más skins que es lo que al final pues nosotros podamos comprar el juego es gratuito se puede jugar totalmente gratuito pero, ya os digo que, pues. Eh, oye, que es que fíjate, me ha sacado tal empresa o tal particular esta skin. Y vale, ya que sé, 3 euros. La skin de, de lanzallamas. Pues bueno, pues te puedes comprar la skin y jugar con tu skin. Bien. O me ha sacado esta skin limitada eh, a tantas personas. Pues así puedes compraros la skin y jugar con vuestra skin. Esto lo digo porque, como va a ser internacional, va a haber Peña, pues que tenga sus propias skins o que tenga sus historias. Esto es lo que os quería enseñar, esto es lo que se va a ver por el canal, y esto eh, no va a estar disponible hasta verano. Pero, pero, pero. Me han dado unas cuantas. Eh, pues, eh, digamos, licencias para que podamos o podáis jugar. Así que. Muy posible que alguna de las y, otra, y otras serán para los para algunos Patreon. No tengo muchas, no nos han dado muchas, pero bueno, algunas nos han dado. Así que eh, si alguien quiere jugar o pues. con uh, eh, eh, con esta gente, porque la verdad es que los testers que están aquí, ya os puedo asegurar que son gente que le da bastante, gente conocida. Gente con la que vais a aprender un montón. Os sugiero, os sugiero que pongáis por abajo en los comentarios. Que queréis una licencia gratuita. O sea, yo os doy el, el número de la licencia. Y haré un sorteo con una licencia para jugar a esto. Con, pues, con la peña que queráis. También hay un Discord que lo pondré por abajo en el cual pues, podéis conectaros y podéis pedir partidas. Evidentemente, si con una licencia vosotros solos no vais a jugar, entonces pedís partidas y hay seguro que hay Peña que os va a, um, que os va a, a, a conceder la partida. Entonces, podréis jugar con ellos. Yo os digo que es algo muy interesante porque la verdad es que está y estará un montón de gente conocida y que vais a aprender una barbaridad. Además, las partidas se hacen mucho más amenas y mucho más rápidas. Eh, así que tendréis el acceso gratuito siempre, pero eh, podéis tener el acceso anticipado poniendo en un comentario Yo quiero la licencia y vuestro nombre, ¿ok? Abajo en los comentarios para el sorteo. Y poco más que deciros, ya os digo, esta noche el directito, haré más sorteitos seguramente. Y suscribiros, darle like porque esto se viene. Esto se viene y se van a ver partidas con gente muy interesante. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente, chavales. Take, hasta luego!